Hi guys, welcome back to another episode of the Solo Adventures. This time, Boca is revealing her face. Yay! Okay, nos fuimos al Tsunami Store. Son super nice. Jacqueline es super atenta y pues tienen un poco de todo, ¿verdad? Así es, sí. Compramos snacks de Corea y snacks de Japón. Aquí están las vueltitas. Los goodies. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos a ver con qué comenzamos. Estamos con el chip. Con los Choco Pie. Ok. Este dice chocolate coated cake. Oh, yes. Ahí está. Siempre probé un choco pie cuando estaba en Panamá. Pero este en específico no lo había probado. Huele rico. ¿Chocolate? Sí, estos son pure first impressions, ¿sabes? Son primeras impresiones. Ah, lo hubiéramos puesto en la refri, parece. Yo creo que sí. Bueno, pero se mira rico, lo voy a enseñar. Es un torta. Una torta con chocolate. Creo que esto se los recomendamos que lo pongan en la refri antes de comérselos, porque se pega toda en la envoltura. Ahí está. Se mira rico y honestamente huele bien rico. Literal torta con chocolate. Torta con chocolate. Una torta como esponjosa. No sé por qué, pero me recuerda a los... ¿cómo se llaman? Marinero. Ya sé cuál es. Ahí les voy a poner la foto por algún lado aquí porque no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero me recuerdan a eso, ¿no? ¿Verdad? En el sabor del fondo. Pero está rico, la verdad que sí. Ok, apruebo. Está 100% probado este, me gustó. ¿Verdad? 10 de 10. Sí. ¿Sabes qué? Deberíamos traer ese video. Ok. Está rico. Cómprenlo, está rico. Oyes se llama, ¿verdad? Sí, este es Oyes. Chocolate coated cake. Bueno, probamos algo dulce. Así que vamos con algo salado. ¿Salado? ¿Con este? Oh, man. Siento como que me va a doler el estómago. Que entonces este se llama Pizza La Japan Standard, dice. Ok. Los Pringles que son de con sabor a pizza son feos. Son difíciles de abrir, ¿verdad? Está duro el empaque. Necesitamos una tijera. Sí, ¿verdad? Ah, wait. Aquí sale la instrucción. La abrí de aquí. Actually, está en japonés. O sea, estoy adivinando porque hay una pequeña flechita por aquí. Mira esta. Wow. Manera mil de abrir una bolsa. Huele como pizza, pero sí vamos a necesitar la tijera para... A ver. Sí huele como... A los rombos. A los rombos que venden aquí, ahí les voy a poner las fotos también. Ah, sí. Los chiquitines. ¿Qué tal? Tiene la apariencia de las jalapeñas. Ah.
pero... Ya se le siente el sabor de queso del tomate. Bueno, no tomate, la salsa marinera. Ajá. Están bien, pero no la amo. O sea, es muy bien. Si me da uno, está bien. Es que le siento mucho el sabor al queso. Es fuerte. El sabor es fuerte. Tiene mucho sabor al queso, no le siento loquita. Vamos con otro dulce. Bueno, es sweet potato. Sí. Es coreano. Ah, bueno, este era japonés, ¿verdad? ¿No? Sí, este era japonés. ¿Me lleva cejita? No. ¿Por qué hacen tan difíciles de abrir aquí? Es como que se las comes en 2 segundos porque las hacen fáciles de abrir. ¿Qué la podemos? No. Japan Standard. Huele a dulce. Y tiene un diseño. Tengo miedo porque es que no sé, la sweet potato bien particular. Parecen pretzels. Parece un pretzel. Pero en forma circular. Oh no. Este sí huele. Ahí está. Ay no, Mario. Es dulce. Es masa con dulce. Horrible. Eso sí está bien feo. Man, es que... Oh no. Tiene un sabor feo al final. O sea, pareciera pan hasta cierto punto. Pero es que lleva jujolí. Oh no. Lleva jujolí. Lleva leche. No me gusta. Es un sabor que no me gusta. ¿A vos sí te gusta? Pero es empalagoso. ¿What? No. Yo no. ¿Cuántas te comiste? 2. Y huele raro. Y huele como... como a plástico. Y por el color y las vueltecitas y de repente lo mordes y es como una combinación rara de un intento de pan con un intento de tortilla, con un intento de dulce, con un intento de ajonjolí. Está para que te lo comas, pero uno por uno. Si lo agarras, el moño, así como está pegado. Ajá, porque el, está pegado. El sabor se pone más fuerte. Sí. Yo juraba que iba a ser, ¿sabes qué esperaba yo, honestamente? Juraba que iban a ser así tipo Pringles, pero de la papita, de la papita dulce, y entonces yo estaba así como emocionada, voy a probar papitas dulces, y... ¡Lo comí! Oh, huele rico. Ya sentí el peach. Ay, qué rico, huele rico. Y de repente sabe horrible. Es un fettuccine de caramelo. Eso está delicioso. Eso está delicioso. Está muy rico. 100% mi aprobación. Sí.
Ninguna de las dos, ¿verdad? Pero están ricas y me gusta que son como chiquitonas las mandíbulas.